Seguimos en Enfoque Matinal y ahora vamos a hablar del mundo virtual, porque ustedes saben que ahora vivimos en dos realidades, la real, la de la calle, la que usted vive el día a día, y la realidad virtual. De esa vamos a conversar con Samuel Guzmán, que ya está listo por aquí. Samuel, ¿qué dicen las redes hoy? Buenos días, Yanesi, buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Como siempre, ese repaso a los temas tendencias en redes sociales. Y hoy tenemos que comenzar con un video que le da la vuelta ya en las redes sociales. El tema de una patrulla policial que al parecer le pidieron unos chelitos a ellos. O ellos pidieron unos chelitos. Y como que le dieron algo de más. Vamos a ponerlo del principio para ver qué pasó ahí. Vamos ahí al palacio, voy yo. Al palacio voy yo. Ella les regaló, diga, para que beban. No. Le estaba pasando 500 y ustedes le pidieron 1000. Devuélvanme los 1000 porque voy al palacio. Yo le di a usted 1000 pesos. Pero tú se lo regalaste a la patrulla. A usted me dijo, amiga, date algo ahí. Sí, claro, pero algo ahí. Y me preguntaste. Ah, usted parece americana. El dinero, vamos para el destacamento. Vale. Claro, porque si es tan chulo con la gringa. Y claro, que me den la multa si ella anda. Mismo, okay. Vayan con Dios. O lo devolvió. Mire, o sea, es que él pidió, parece que no cuadraron bien, eran 500 y el de la patrulla pidió 1000. Hubo un malentendido de 500 pesos. 500 pesos, hay que poner la tarifa fija. Era una infracción que le iban a poner a la joven, policías que no son de tránsito. Y hicieron un acuerdo amistoso, con 500 iba a resolver, pero parece que el oficial, la gente se puso algo ambicioso y pidió 1000. Vamos a regular, por favor, el tema de cuánto se macutea en la calle y una tarifa fija para que podamos vivir tranquilos. Eso fue por ahí, por la normal, cerca de Villa Consuelo, por ahí, por ese lugar. Ahí fue grabado ese video. Ay, señores, por favor, así no podemos, de verdad que no. Pero peor todavía es el caso, ustedes saben que el domingo fue el desfile LGBT, estas son las siglas. Miren lo que pasó por ahí, no hay regulación en el desfile. Mire como uno cayó, otro se quedó colgando, prácticamente salió volando de la carroza ese que lo transportaba. Está bien que se haga el desfile porque ellos tienen su derecho también a manifestarse, a exhibirse, pero señores, vamos a poner un control, las vidas de personas en peligro y además poniendo, alterando el libre tránsito, así. Literalmente salió volando prácticamente, uno que se quede enganchado. No, así no. Y para concluir, señores, este no se podía dejar, no se podía quedar. Ustedes saben que ahora está de moda el tema de las manifestaciones en el Congreso, a favor, en contra de una modificación a la Constitución. Y este motorista, después de participar en un evento, lo grabaron con unas declaraciones que lo ponen algo como en entredicho, su defensa. ¿Qué voy a hacer ahí? Yo no sé ni lo que dice la Constitución, ni lo que dice. No, pero que yo te vi ahí la noticia, pues tú eres famoso, loco. No, totalmente de acuerdo a que la Constitución no se modifique. No, hombre, la prensa, tú sabes, me preguntó algo ahí, yo contesté, pues yo lo que estaba era atrás de 500 pesos. Yo me busco mi comida y a los dirigentes le dan 1500 y 2000 pesos, pero en ese momento yo no era dirigente. Ay, pero así no. Yo no sé, ese muchacho no se puede buscar. Al que lo contrató, que no lo siga buscando, porque ese muchacho es un deslenguado, no puede ser indiscreto. Tú puedes guardar esos números para después. ¿Y cómo sale diciendo cuánto es que le dan? No se sabe también, pero eso puede haber sido un entramado para dañar a los que están haciendo la manifestación en el Congreso en defensa, porque hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Él pudo haber tomado su dinerito por un lado y dinerito por otro lado para quitar un poco de lucidez a esa manifestación cívica que se está haciendo ahí en el Congreso Nacional, señores. Así es, Samuel. Muy interesante todo esto. Y qué bueno que tú le das esas dos perspectivas, que pudo haber sido una cosa o la otra, pero mientras tanto, así anda el mundo de las redes sociales. Gracias a Samuel Guzmán, que siempre pone a todo el mundo muy atento con esos videos virales en las redes sociales.